El hombre merengue Ginito Mene. Me dicen, o sea, que esto es fuego, fuego, fuego. Falla. ¿Qué? Depende de cómo tú te portas. Ginito, sigues trabajando, sigues haciendo cosas sabrosas para el público. Vienes con un tema de verano. Que ya tiene unos días ya sonando sabroso. Un video aperísimo de mi querido Gaps Lantigua. Que lo estoy viendo aquí 360. Se la comió Gap ahí. Estamos viendo aquí, y nos ven con un aparatico en la, sí. en la cámara. Es porque lo estamos viendo. Háblanos de ese tema. Bueno, un tema como de verano, un tema de playa, de sol, de gozadera. Yo quise hacer el tema, o sea, el merengue popular de Ginito, pero digital. Si tú escuchas el merengue, tiene muchos sonidos digitales. Para juntar el merengue de ese sonido de hoy, que amerita de eso. Y gracias a Dios ha sido un palo y en Colombia está muy pegado ahora mismo. Aquí está sonando muy bien. Y ahora con este video... Se llama Qué Verano Más Bueno. Qué Verano Más Bueno. Sí. Y ahora con este video, con lo último, nunca se había hecho un merengue 360, un video 360 en el merengue. Y entonces cuando Gap me trajo la idea de hacer un, digo yo, no, vamos a hacerlo, el merengue necesita cosas así nuevas. Innovar. Tú eres de los que da oportunidades a nuevos talentos, claro, claro. De que puedas colaborar con ellos, y mira, o alguien que se te acerque, mira, tengo este tema que me gustaría escucharlo en voz tuya. Claro, claro, sí, él va con mi estilo, porque hay gente que me traen miles de temas diarios, pero quizás no van con el estilo mío, entonces yo le digo, vete a tal persona que es el estilo de tal persona y lo mando allá. Tú sabes que yo quiero confirmar contigo una fabulosa historia que hay, que supuestamente Shakira en sus inicios andaba detrás de ti como una loca para grabar con Rick Arena. ¿Sabes que ella quiere de Barranquilla? Correcto. Sí, claro. Entonces, El Hoyo fue una locura en Barranquilla. El Hoyo comenzó la pegada en Barranquilla. Y hacían concursos en televisión. ¿Y ella iba? Y entonces ella era parte de esos muchachos que andaban detrás de Rick Arena, de Quinito. Y mira hoy la estrella que ella quiere. No, mire, Shakira, sí, Shakira, amante del merengue de hace tiempo. Porque estuvo atrás de Quinito para grabar con Rick Arena. Tuvo un momento atrás de Wilfrido Vargas, que quería ser una de las chicas. Sí, correcto. Y mira, el destino la llevó a ser una de las grandes artistas de la industria latina. Shakira cantando una chica. Una tuesca cualquiera. O sea, no te subestimar a nadie, tú no sabes. No, no. Pero es el que manda. Para ya que lo sabes. Quinito viene con un evento sabroso. Aniversario. Ayer tuviste un encuentro con la prensa en general, en Hard Rock, para hablar de este evento. Celebrando tu carrera. Sí. Es un pasar por la historia entera. Yo comencé en el 88 con la Cocoban. Esa parte va a estar ahí. 31 años. Sí, logramos un fenómeno con ese grupo. Luego pasé a Roca Banda, que también logramos otro fenómeno. De llenar todo el Chabón, una locura. Luego hice Rick Arena con muchachos jóvenes, buscando que la juventud esté dentro del merengue. Y también hoy son los dueños de Colombia. Y entonces después ya me lancé como Quinito Méndez con el tema del Hoyo. ¡Ay, Hoyo! ¡Ay, Hoyo en la orilla, hermano! Yo me lo sé entero. Sí, en ese trayecto hemos grabado con Johnny Ventura, con Celia Cruz, con miles de artistas. Entonces, dentro van a haber muchos invitados especiales, va a haber muchas sorpresas, muchas cosas, explicando de cómo yo hago las canciones. Va a ser una cosa muy importante. Va a pasar todo por toda tu historia. Eso, tengo entendido que Rick Arena va claro. a participar en el evento que generaliza... En el Olisa que estos palos no se pueden quedar. Yo soy un malleño y vengo de los olivos a darle la mano al enfermo y a levantarlo. Ay, yo soy un malleño y vengo de allá. Malleño. Ana y San Fíe. Malleño. Ay, 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 ay. Con un beso. Mira, va una vaina ahí. Tú sabes qué bueno que haces esta parte. Porque tú has sido de los artistas el que le ha dedicado un gran porcentaje de tu carrera a esa parte folclórica, mágico-religiosa dominicana. ¿Por qué? Sí, sí. Eso me ha traído problemas. ¿Pero o sea, por qué? ¿Por qué? Porque yo vengo del sur. ¿Tienes sangre? No, lo que ¿qué te pasa allí? ¿Familiares que tienen sus altares? Yo iba donde Librado, en mi pueblo, hay un señor llamado Librado que hacía muchas noches de vela. Entonces, mi papá iba a bailar palo. Sí, en Padre de la Casa. Y entonces yo veía... escuchando. Tú sabes que en la Z se oyen en Padre de la Casa. Claro, claro. A nivel nacional. Entonces, donde Librado, yo veía a mi mamá y mi papá bailando palo y se miraban a los ojos. Porque ellos van bailando y se miraban a los ojos. Pero es un estilacho, es un estilo. Es una vaina. Es un estilo, mira, eso es cultura. Es cultura. Eso es cultura, que la gente piensa que
comienza a asociarlo con disparate. Enerolice es patrimonio. Sí. Enerolice es patrimonio. Sí. Claro. Y los Congo Villamella, patrimonio cultural. Entonces yo decía de pequeñito, si yo soy artista, voy a ligar esa música con el merengue. Bueno, funcionó Quinito, mucho. Y me ha traído problemas. No hay disculpa, pero ¿con quién? ¿Con la iglesia? Mucho problema porque hay gente que cree que eso es brujería. Que, oye, una vez yo estaba en Europa, específicamente en España, y cuando yo salí del baile me dio una... No, mujer, mira que yo quiero pagarte una consulta. ¡No! ¡Léeme las líneas! Yo he escuchado incluso fábulas. Tengo que decir que son fábulas. Yo he escuchado fábulas de que, por ejemplo, de que si tú ves que Quinito empezó tocando, llamando a todas a las divisiones y empieza con Uba, la 21 bendiciones, y empieza con Uba Leyó y la orquesta está vestida de verde, es que están dedicándole a fulano de tal. No. Después de que no, tú vas a ver que cuando se te cantó el salve a Anaísa, tú lo ves que los muchachos van a ir con un pañuelito amarillo. El y por casualidad de la vida, quien me está hablando de eso, sabe de eso. Sabe de eso, y yo estoy viendo una participación de Quinito en El Poder de la Dosa, ese cucho mil años. Ya. Y ellos están cantando y están vestidos de verde. Y digo yo, conchole. Pero también te ha dado mucho beneficio. Yo soy ferviente mirador de Dios, seguidor de Dios. Lo que pasa es que yo me gusta buscar la cultura y ligarlo con la música. Esa cultura. Sí. Y mira, también has estado muy ligado con lo que es la política. Porque temas tuyos han sido parte de la política, de campaña. No es fácil hacer presidente con la música. Ahí viene ahora una política, una campaña fuerte de política y no te han llamado. Me están llamando todos. Todos, te han llamado. Todos me han llamado. Que saque un merenguito. Lo que pasa es que ahora hay que ver a ver quién que va. Que va no sí, porque ahora no sabe quién tocar ni a quién hacerle nada. Eso hay que esperar que eso se defina y veremos. Yo lo hice con Danilo porque Danilo y yo somos del mismo pueblo. Okay. Él es por allá de Arroyo Cano. Y entonces Danilo prácticamente es familia, de la familia. Entonces yo dije, no, hay que apoyar a Danilo. Ah, entonces ahora tú apoyarías uno de los delfines de Danilo. No, vamos a ver, porque eso no se ha definido todavía. Todo depende. Que aquí, entonces, ¿y quién le paga su dinero? Porque él trae su trabajo. No, un trabajo. No, porque fue de gratis que él le dijo, que toma esta canción, Danilo, te quiero. No, es un trabajo. En su momento full de pegada en Colombia, ¿en algún momento le tocaste algún narco? Sí. Ajá. Yo me asusté. A mí me pasó una fuerte en Colombia, fuerte. Yo estaba, o sea, esa fiesta no estaba programada en la gira. Y nos llamaron, mira. Arranquen. Sí, va a una loma a tocar una fiesta privada. Uf. Cuando nosotros llegamos ahí, o sea, mira, eso estaba lleno de gente en smoking. Uy. Y nosotros llegamos en jean, en van, y cuando el dueño del baile nos dijo, mira, le vamos a pagar $50,000. ¿Cómo? Oye. En ese entonces. Y sí, comenzó a presentarme los mejores traqueteros de Colombia. ¡Au! Uno por uno. Y había un dominicano. No voy a decir su nombre. Exacto, no. Por favor. Que estaba con la amarilla. No queremos saberlo. Al decir que había un dominicano, tú sabes que ahora todo el mundo va a indagar con eso. ¿Cuál era? Sí, pero no me interesa. No voy a decir no su me interesa nombre. Saber. Había un dominicano. ¿Qué más? Y me presentó a todo el mundo. Este fuerte. Y cuando me dice, ¿y usted anda solo? Y yo, claro, yo ando solo. Yo venía a cantarle, pues yo no sabía dónde iba. Me dice, pero no anda con una mujer. Yo, tráeme las 20 modelos. No. 20 modelos en bikini, man. Esos son los desfiles. Sí. Escoge la que a usted le gusta y ese es su novia esta noche. Cuando eso no existía Magda. No, cuando eso no. Yo le he hecho el cuento a ella. Digo yo, bueno, ay, mi hermana está buena. Oye, para que tú veas lo que pasamos. Haciendo merengue. Entonces me sirvieron un plato de cocaína, mano. No. Mira. La bandeja aquella. Y ahí te hicieron tu bandeja paisa de cocaína. Sí. ¿Y qué probaste? No, yo le dije, no, un traguito de whisky. Yo paso. Eso yo va ahora, pero sí, hay que dejarlo de que. Sí, tranquilo. Eso va ahora, yo le dije, pero lo que pasa es que. Ustedes van a ponerte en sintonía. Sí. Ay, pero o sea, uno pasa por mucha vaina en la música. Lo que pasa es que la gente no sabe las cosas que pasamos nosotros. Sí, yo me imagino. Y muchas veces que he escuchado de historias de otros que lo han llevado a tocarle a ciertos narcos hasta con vendados, sin saber a dónde van, por dónde la ruta la vía, y llegar y pam, 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 para, pam, pam, a tocar y para atrás. La bocina que toca. Sí, o sea, sin saber ni a quién le estaba cantando, ni tiene que saberlo tampoco. Es así, sí. Son muchas vainas que le pasan a uno. Tú sabes que algo que se ha caracterizado en la orquesta de Quinito es... Todas esas voces que salen como risueñas, que son hilarantes, que salen de la bobada, como le decimos. Ah, de la bobina, sí. Exactamente, o sea, ese partner que tú tienes, ¿qué ha significado en la carrera de Quinito Méndez? O sea, que Bobby y yo comenzamos, nos conocimos en la Coco Band, y Bobby era como el hazme reír del grupo, la persona que con la risita,
Sí, y entonces de ahí, como cuando yo en el montaño me ofrece y Juan y Nelson irme a liderear Roca Banda, yo dije, porque sin la bobina, como que falta una vaina. Claro. Entonces ellos convencieron a la bobina, le hicieron un contrato a Bobby y nos fuimos a Roca Banda. Ahí el Bobby Rafael. Entonces desde ahí para acá no nos hemos despegado, porque es que ya hay una afinidad. Y ustedes no pelean, no se dicen dos o tres cosas a veces. No, inclusive está enfermo. Bobby está fuera de la orquesta hace 7 meses. ¿Qué tiene Bobby? Porque él tiene problemas de artritis aguda, artritis, ¿verdad? Artritis aguda, sí. Las manos se le hinchan, los pies. Para caminar, sí, 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 yo lo he visto. Sí, sí, entonces sí. Él está en manos, lo tenemos en manos de médicos full, para ver si puede estar en el concierto. Yo quiero que me preguntan que ojalá, si va a estar la gente de la Coco. Sí, de la Coco. La Coco van a estar allá también. Sí, okay. Sí. Entonces, ¿cuándo es la actividad, el concierto, de celebrando tus años de trayectoria? Este 24, el sábado, no este sábado, sino el otro. El próximo sábado. En Jarro Live vamos a vivir una experiencia hermosa, porque es un pasar por la carrera con invitados especiales. Enero Lisa, Rica Arena, Cocobán, o sea, toda Manny la carrera. Cruz, de... Manny Cruz, Manny Cruz. Manny, está Manny era del frente mío. Correcto, sí. Manny era. Era Manny era. Era. Yo, Manny, 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 Creepy también. El mismo Creepy. Creepy era de mi frente. ¿Sabes que ahora yo estoy haciendo como mente que para buscarlo al frente? Mira, cayéndose la cédula. La cédula está cayendo cédula, por uno. Tú sabes que las maniáticas ahora mismo todas están dándose cacazo. Es que Manny no es ahora. Porque es que Manny nos supera a nosotros en edad. Y lo más joven, la más joven de cabina es Ivonne. Manny es parte de aquí. ¿La más joven de cabina es Ivonne? Sí. En verdad, claro. Sí. ¿Alguno te da la duda? Vamos a gozar. Manny va para allá también. Bueno, que bueno. Invita a todas nuestras joyitas, a nuestros oyentes. Claro, sí. Magic One de Proyecto 1. Magic One. Magic One. Pero vamos, pica. Guay, me pica. Pica. Yo no sé, pero me pica. Tienes que llevarte a Gary a bailar el suazuá. Sí. Suazuá. Canta con Enero Lisa. Tú sabes que es bueno. ¿A ti le gustan los palos? Me gusta la música tuya en general. Incluso un día te vi en una Semana Santa en Los Patos Barahona, lo llevan a una tarima que Luis Medrano tenía en cada playa. Ah, sí, sí, yo recuerdo. Y fue excelente. O sea, la gente se volvió loca disfrutando de Quinito. Quinito invita a todos los oyentes a que busquen el tema del verano, lo disfruten, lo gocen con este audiovisual sabroso 360 y también a que asistan y compren las boletas para el evento. Ya pueden entrar a mi canal de YouTube, Quinito Méndez Music, ahí van a encontrar la versión 360 y la versión televisión, los dos. Yo quiero felicitar a Gab se la comió. Es que es muy duro, Gaby. Oye, cuando yo llegué a la filmación, yo dije, ¿dónde están los camarógrafos? Me dice, no, es que el camarógrafo eres tú. Y me puso una cámara en mi cintura y con eso se grabó el video. Qué chulo. Yo nunca lo había visto eso. Sí, Gaby, muy genial. De hecho, lo vi hoy en Imaginativa. Gaby estaba allá. Sí. Un beso para Gaps la Antigua. Invitar a la gente a que arranque este 24. Vayan con zapatos cómodos. Porque vamos a hacer merengue desde las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana. Funda. Ay, Dios mío. Una locura va a ser. Como debe de ser. Ah, por huepa tique. Pues para ti que llamen, ya se está llenando, ya casi está lleno, pero llamen que hay tiempo. Arranque para como debe de ser para pasar una noche sabrosa con Quinito Méndez. Gracias, Quinito, desde tu casa. Se le quiere.